¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Juegos en edición móvil. Soy Snow. En los controles se encuentra Fuanichan, que se estará uniendo en un ratito más en Discord. Aquí estoy. ¿Qué? Ah, ya, muy bien, perfecto, sí, ahora te escucho bien. Hola, qué bueno. ¿Ya no soy un robot? No, ya no. Parece que no. Oh, qué bueno. No, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Oh. ¿Oh? Perdón, que justo se suspendió la pantalla. ¿Explotó todo? Sí. Voy a hacer una pequeña transición para que no vean la combinación. Veo nada. Y ahora sí. Sí, que justo se suspendió la pantalla. Bueno, esas son configuraciones, detallitos a mejorar después. Sí. Bueno, tal como les decía, hoy estaremos jugando Dragon Quest Tactics, o Dragon Quest Tag en realidad. Sí. Que es el la aplicación móvil que salió hace unos días atrás, sí, relacionada a Dragon Quest, y que ya tiene 3 millones de descargas, si mal no me equivoco. Realmente nos comentaba la gente de prensa de Square Enix, así que están ultra felices con toda la buena convocatoria, como también la comunidad fanática de Dragon Quest, dándole una oportunidad a esta versión para móviles.
Tengo entendido que está gratis. Sí, el juego se encuentra gratis. Si está gratis, me lo compro. Ah, muy bien. Y obviamente tiene la modalidad de microtransacciones para poder invocar a los monstruos. Para la gente que no sabe, este juego está basado obviamente en el universo de Dragon Quest con los monstruos. Vamos a estar mostrándole un poquito más adelante de qué se trata y cómo se encuentra. Y tiene la modalidad de gacha, que es como referencia al gachapón japonés, en el cual tú colocas monedas, y tú giras y obtienes una pelotita que adentro tiene unas sorpresas. Esa modalidad se ocupa mucho en los juegos RPG japoneses, en el cual tienes que Sí. invocar a tus criaturas favoritas o personajes favoritos. Me encorazona mucho esto. Aparte que también estamos siguiendo, aunque con similitud de nombres y una que otra criatura, pero estamos siguiendo la serie de anime. Así que... Sí, la saga de Dai. Sí, que es del Sí, Dragon Quest justamente. 1. Fielmente ahí todos los fines de semana viéndolo, así que Sí. hay que seguir con todos los Claro. dragones. Uno más, uno menos. Y ahora móviles. Sí. Mira, hay que decir que aquí un pequeño disclaimer. Porque nosotros estamos jugando a través del Motorola Moto G9 Plus. El cual vamos a utilizar en todos los programitas mobile y nos va a servir para poder probar jueguitos. Y en esta ocasión tuve que bajarle un poquito la dependencia gráfica para que se viera fluido. Porque si yo le subo mucho la gráfica, en el dispositivo se ve excelente, pero para el streaming se ve muy cortado. Oh, bueno, detalles tras bambalinas. Justamente, la idea es que puedan apreciar cómo se ve a través de la pantalla y la interacción inmediata a través del dispositivo móvil, en este caso del Moto G9 Plus. Sí, así que con este pequeño disclaimer para que no digan, ah, es que se ve feo. No, es que el juego se ve bastante bien en el dispositivo, corre sin problemas y corre bastante fluido, pero para efecto de la transmisión tuvimos que nosotros hacer la rebaja gráfica simplemente para que no tengamos problemas y se vea tan lagueado. Que la idea es mostrar la menor latencia posible y que se vea casi a la par lo que estás haciendo en el móvil versus lo que se ve mucho más ampliado ya en el streaming. Claro. Bueno, y vamos a partir con las aventuras. Tiene diversas modalidades de historia y muchas de estas se van desbloqueando a medida que tú avanzas en el modo historia, que es el principal. Está también eventos, también hay misiones diarias, misiones para obtener elementos para poder subir tus personajes, para obtener equipamiento, para subir las habilidades, entre otros. Pero el principal es el modo historia. De por sí el juego está actualmente en cuatro lenguajes. Obviamente tres de ellos son asiáticos e inglés. Aún no está en español. No, no, solamente está en esa Pero opción por ahora. es paulatino, claro. Ya se estarán ampliando a más idiomas, como también el español latino. Aquí vamos a estar un poquito de spoilers porque tengo algunas criaturas que ya, como había jugado un par de días atrás, Es que ya tenía justamente algunas que hiciste tenía la tarea. invocadas que son, claro, que están en ese. No, no los incrementé más, creo que jugué unos 2 días antes de volver a la transmisión. Pero de por sí hay que decir que como el juego salió no hace mucho, hay muchos eventos que te permiten obtener buenas criaturas. Por el hecho de que estaba por acceso temprano, porque se cumplió el hito de 1 millón de descargas y el hito de 3 millones de descargas. Esos son los eventos que actualmente se encuentran disponibles en cuanto a de invocación. Explícame un poco el tema de las criaturas. ¿Por qué un héroe tiene criaturas? Sí, mira, tú en realidad eres el héroe, que obviamente aquí no sale personificado. Y tú tienes compañeros monstruos. Estos compañeros son los que van a batallar por ti y tú solamente los lideras. Ah, ok. ¿Aló, Pokémon? Claro.
Entonces, voy a partir con las misiones más simples para que no estar dando tantos spoilers en cuanto a la trama. Ah, está bien. Y aquí tú puedes ir posicionando tus personajes antes de la batalla. Entonces puedes ir cambiando la posición por si crees que unos tienen que estar en una mejor posición o crees que puedes cambiar la táctica dependiendo de los Ubicación. monstruos que, cómo te salieron. Claro, sí, atacar de frente, atacar de costado, más atrás, ir avanzando de a poco. Justamente las posiciones, las ubicaciones. Sí. Ahí obviamente puedes tener estadísticas de los monstruos que se encuentran, tanto los tuyos como los del enemigo, y los puedes clasificar por rol, por familia, por elemento, para que también puedas ver cuáles pueden tener mayores ventajas sobre otros, dependiendo del tipo de monstruo. Durante las partidas. Claro. Y también puedes definir si quieres que el juego vaya en modo normal, un poco más rápido, que se desbloquea en la medida que tú avances en la historia, y un modo muy rápido Ah, que ya. obviamente está habilitado solamente para los VIP. Los VIP son los que ponen dinero y obviamente le ofrecen como un bonificador de membresía. Exclusividades por Kichin Kichin. Sí. Como es habitual en estos tipos de juegos, en todo caso, no es nada raro encontrarse con este tipo de modalidad. Y también tiene un modo automático. En caso de que tú ya estés tan acostumbrado que digas, ah, ya mis monstruos están bastante habituados, así que yo solamente me dedico a avanzar y ver los personajes. Pero obviamente, si es que encuentras las misiones más difíciles, es recomendable jugarlo en modo manual. En este caso voy a controlarlo manual para que vean bien cómo se tratan los comandos y después ya las siguientes misiones les podría hacer más automáticas. Y ya con esto vamos a dar inicio al combate. Tus monstruos tienen la particularidad de que si en la formación puede existir un líder. Y este líder le otorga cierta bonificación a los monstruos, a tus personajes. Y obviamente también puede tener alguna habilidad o algún buff que sirva contra los enemigos. Claro, un bonificador dependiendo del tipo de enemigo al cual se te estés Claro. enfrentando. Por lo general, los monstruos que están actualmente le dan el bonificador a la familia. Las familias son como los tipos de monstruos. Entonces están justamente los no muertos, los dragones, los espíritus, etcétera, etcétera. Las Claro. bestias. Entonces, dependiendo del tipo de familia, es que obviamente si que puedes lograr tener una familia acorde, le da un mayor bonificador y por ende es mucho más fácil tener un grupo relacionado a. Hay otro que le dan bonificador según el tipo de elemento de los monstruos, porque también tienen cada uno elementos. Y ya con eso uno va jugando con las formaciones. Me queda un poquito más claro justamente la modalidad de juego y posibles enemigos que te vayan saliendo, como también aliados con quienes vayas avanzando. Claro. Bueno, siguiendo con la explicación de la batalla, lo que está en cuadros azules, según se puede ver aquí en el cuadrito de formación, son los espacios que uno se puede desplazar, porque la idea es ir desplazando a los personajes, muy tactics, por eso el tact, y después de eso realizar el ataque. Entonces, por ejemplo, aquí yo selecciono y selecciono los monstruos que voy a realizar el ataque y puedo definir si que deseo realizar el ataque normal o ataque de habilidades. En este caso, las habilidades que tiene el dragón son justamente hacer ataque de nieve o aliento de helado. Y también puede ser ataque físico, ataque mágico, etc. ¿Estos ataques de habilidades tienen un costo? Por Sí. ejemplo, que si los ocupas determinadas veces ya no puedes ocuparlos tan Sí, seguido esto o tiene un ideal no tan costo en seguido. puntos mágicos. Entonces Ya. los puntos mágicos que tengas disponibles obviamente te permiten hacer estas habilidades o no. En cuanto a los ataques, si bien son mágicos, pueden tener potenciado físico, porque el ataque sí es físico, pero con magia, boca con magia, o derechamente el ataque sí o sí es mágico. Entonces en este caso voy a realizar un ataque mágico que es físico finalmente. Voy a avanzar con uno de los monstruos que también tiene
Tienes posibilidad de atacar, pero debido a que no se puede mover en un cuadro que se encuentra ya un monstruo. Y no tengo enemigos a mi alrededor que no me conviene realizar ataque, así que por eso voy a saltarme el turno de este monstruo. Puedes también hacerlo, ya. Este que puede atacar más a distancia. Claro, es la particularidad justamente de algunos monstruos. Moverte a ciertos recuadros dependiendo de. Y ahí puedo realizar un ataque mágico a distancia. Bien. Y hay otros que. Monstruos que también pueden realizar ataques. Pero que. Debido a que tienen un mayor alcance, lo realizan más a distancia. Ya. También hay ataques que son lineales, es decir, afecta a una línea de enemigos. Hay que afecta a un área en particular, en un grupo. Entonces, hay distintas modalidades según los monstruos. Y esto también se van desbloqueando a medida que los vas subiendo de nivel. Y ¿los obtienen solamente como gachapón? Hay monstruos que se van obteniendo a medida que avanzas en la historia y obviamente hay eventos que te permiten obtener monstruos especiales. Sin embargo, la mayoría de estos se obtienen a través de las invocaciones. Ay, y ahí obviamente al finalizar la batalla hay misiones que puedes obtener, puntitos que te pueden servir y estos aparte te entregan recompensas. Y también si tienes las estrellas necesarias puedes seguir subiendo de nivel y etcétera, etcétera, etcétera. Al subir de nivel tus monstruos, ¿tú puedes también ir subiendo lo que es habilidades de dichos monstruos? Claro. Si ya tienes un tope de habilidades, ir reemplazándolo. Mira, hasta el momento esa parte no te ha tocado. No, hasta el momento no me ha tocado ver el tema de estar reemplazando habilidades. Sí, que estén disponibles las habilidades. Y estas habilidades se van desbloqueando a medida que subes el nivel del monstruo, pero se van subiendo de nivel las habilidades con libros que se obtienen. Esto puede, también se pueden desbloquear. A través de misiones o recompensas diarias, entre otros. Entonces, por ejemplo, voy a irme a la tiendita que creo que está por acá. Que dependiendo, puedes comprarte por monedas de oro, algunos elementos, algunas piedras de invocación, equipamiento, porque los monstruos también se equipan. Ah, mira. Pensaba que solamente era un tema, por ejemplo, de sanar, o si se están envenenados, darle alguna poción para darle el veneno, etcétera. También hay materiales para que los monstruos puedan subir su rango, porque hay monstruos que, si bien parten, pues son de cierto nivel de rareza, estos también tienen que ir subiendo de nivel. Y también para ir superando los niveles tienen que ir desbloqueándose. Y para eso están los materiales de como del despertar. Estos son los que te permiten ir incrementando aún más los niveles. Oh. Pero ahora tampoco te has topado o quizás hayas leído que los monstruos tengan un tope. Sí, eso se está. Ah, bueno. Sí. No, pero depende dentro de lo poquito y nada que has podido avanzar. Sí. Dependiendo del tipo de monstruo y el rango. Bueno, y aquí están justamente en Scout están las invocaciones. Aquí obviamente hay invocaciones destacadas dependiendo del tipo de invocación que realices y obviamente del evento que se esté llevando a cabo, porque son como invocaciones por tiempo limitado en el cual ciertos monstruos obtienen como un incremento en las posibilidades de obtener. Lo cual no significa que lo vayas a obtener. Pero una posibilidad no menor consideración. Y aquí tú puedes decidir si que deseas gastar tickets que puedes obtener. O bien puedes gastarte las gemas. Y las gemas son obviamente el elemento más raro y el que se puede ir comprando en el juego. Obviamente también hay misiones que te las dan. Hay otras que derechamente para realizar la invocación te piden sí o sí gemas compradas.
Lo cual se da de repente en alguno de los juegos que te piden que sí o sí compres gemas, y estos se dividen de las gemas que tú puedes obtener en el juego. Primero se van a gastar las que puedes obtener y después se van gastando las que tú compraste. Pero obviamente hay Ah, va en invocaciones. ese Sí, orden. sí. Pero obviamente hay invocaciones que sí o sí te piden tener gemas pagadas. Pero eso es como para recompensas mucho más pomposas. Claro, por lo general se guarda porque así puedes obtener una invocación con una mejor probabilidad que la invocación normal. Criaturas mucho más raras. Bueno, aquí voy a realizar la invocación de una sola para no gastar tantas gemas. Y ahí te dice los costos. Obviamente, si es que tiene algún ticket, te lo va a gastar también primero. Le das empresa prioridad antes de gastar las gemas. Y aquí dice que cada invocación sale 300 gemas. Obviamente sé que te pones a jugar y eso es muy recomendado de los gachas, que te gaste las invocaciones que son por 10. Porque Varias, sí, varias como invocaciones a la de vez. a varios, no Claro, uno por uno. no de uno por uno. Porque por lo general esto incrementa las posibilidades, y aparte que hay veces que mejoran las probabilidades si haces este tipo de invocaciones, o de repente hay sistemas, dependiendo del tipo de juego, que te ofrecen una invocación gratis si tú pagas las 10. Entonces pagas 9 finalmente. Bueno. Lo que también se está aplicando en estos últimos años es que si, por ejemplo, vinculas el juego con alguna red social o lo compartes a una publicación de alguna de las redes sociales, también te dan gemas, monedas, etcétera, como para poder aprovechar también. Claro. No sé si ha sido la tónica en este caso, es que ya es bastante rutinario que no enlazar juegos móviles con aplicaciones de redes sociales a esta Sí, altura. Entonces. aquí también se da que puedes tener Facebook y que con esto puedes tener los amigos y los amigos te pueden enviar diariamente algún objeto, recompensa, etcétera. Se da más con ese tipo de cosas. Interesante. Sí. Claro. Ya, entonces voy a realizar la invocación de A1 y voy a gastar 300 gemas, solamente para mostrar cómo funciona. Entonces, vamos a hacer. Vamos a presionar y vamos a ver qué sale en invocación. En este caso salió un gato mago. Hay que decirlo, una invocación charcha. Pero tiene todo el aire de Maestro Karim. Claro. Maestro Karim, Maestro Karim. Me recuerdo a Son las Wanda. tallas. Son Goku. Y así Sí. sucesivamente. Tallas buenas por ahí, pero bueno. Continuando. Ay, los monos malulos bailan. Sí, que están como esperando a poder batallar. Ah, tienen un modo espera. Sí. Mientras tú no sepas qué hacer en ese momento y hacen una pequeña interacción contigo. Interesante. Claro. Bueno, y aquí está la configuración de la party, el cual se puede indicar cuáles son los miembros de la party, y ahí pueden ver los monstruos que he estado obteniendo hasta ahora, dependiendo del tipo de categoría. Está también editar las parties, que te permite configurar más de una party también y ver quiénes van a conformar esta party, cuál es el equipamiento que va a tener la party, cuáles son los bonificadores, y obviamente también tienes la opción de armarte la party automáticamente dependiendo de las recomendaciones que te entregue el sistema. Aparte de eso, están los rangos de los monstruos, que dependiendo de los rangos también vas obteniendo bonificadores según la familia. Porque aquí justamente te enumera los tipos de familias que existen. Las familias en este caso, Son los tipos de monstruos. sí.
Por un momento me crucé con las parties y con los Guiles, nada que ver. Me cruzaron cables. Sí, no tiene nada que ver. Okay. Y también tiene la opción de subirle los monstruos, subirle el rango, despertarlos para poder desbloquear más habilidades o puede subirle más incrementos, tener más incrementos de niveles. Realizar el armado del equipamiento a partir de materiales. Se te iba a preguntar, ¿equipamiento en qué sentido? ¿Como especie de armaduras Sí, o armas y armaduras. armamentos? Claro, por ejemplo, un mago necesita una varita y así Claro, y sucesivamente. dependiendo de la vara va a tener cierto tipo de O bonificadores. túnica, claro. También las habilidades que las puedes de subir y también aprender habilidades. Con un X listado, sino que también puedo aprender Sí, nuevo. justamente hay pergaminos que te permiten aprender ciertas habilidades. Y estas habilidades también se definen por rango. Es decir, si es que tiene el rango S, es obviamente una habilidad muy rara, extremadamente rara, desde ahí para abajo. Sea, ahí depende realmente de qué rango de monstruos quieras ir coleccionando. Pero por mientras, ya. ¿Dentro de qué letras recomiendas empezar? Porque ese siempre va a ser súper raro encontrar. De C para arriba, de D para Mira, arriba. por ahora hay una campaña que lo cual si te creas la cuenta te regalan un monstruo nivel A, si mal no me equivoco. Déjame ver los miembros de la party. Que es justamente el Big Slime, que está acá. Ah, ya. Yeah. El King Slime. El rey. Sí, el Rey de Slime. Y que es de justamente clase A. Y te veo harto ja, de hecho, Sí. ahí. Y también te van a empezar a dar unos monstruos de categoría F. Después, mientras avanzas en las misiones, van obviamente incrementándose entre la E, D y C, que son como los monstruos más comunes que te van a salir en la historia. Y de ahí puede que te salga algún B o algún A dependiendo de la etapa. Entonces, catalogándolo a niveles de colores por lo que vemos acá, está bronce, plata y oro. ¿Ese qué vendría siendo en como Arcoiris. color? Pues nada, Sí. Hasta el momento el S es el más raro. ¿tú puedes subir de categoría los monstruos que tengas, como por ejemplo en F? ¿O se van como fusionando si te salen repetidos? En algunos juegos es así. Sí, mira. Te van Sí, saliendo dos, los fusionas y subes. sí, en este caso los monstruos no se repiten. Así que Ya. justamente si es que llegas a obtener, te permite ir subiendo de nivel al mismo monstruo. Y que obviamente puede ir incrementándose algunos niveles adicionales como bonificación. Hay un cierto límite, obviamente, dependiendo del nivel de rareza que tenga. ¿Qué pasa si tienes como tu listado completo de, porque en este caso 49 de 49, puedes ampliarlo o debes liberar al monstruo para obtener otros? Buena consulta, en este momento no me he topado con esa situación porque ese número siempre se va a ir incrementando. Ah, quizás, claro, el crecimiento de tu nivel de personaje incrementa también listado de compañeros que puedes acceder, Claro. tener batallas. Pero siempre las batallas son seis de tus como monstruos más, ya uno diría más regalones o los que mejor tienen nivelación de batalla. Sí, en el fondo, obviamente lo recomendable es tratar de ir con los monstruos de mayor rareza, pero si es que estás partiendo, trata de subir los monstruos que sean lo mejor que traiga la batalla para que no te cueste tanto. Claro, no Después de sea tan ahí, a eterna medida que ya también. vas avanzando, se van desbloqueando varios monstruos que tú ves si los vas agregando a tu party o no.
Y obviamente, si es que tienen la oportunidad, aprovechar los eventos. En este caso, tal como dije, hay tres eventos que están habilitados. Está el evento que justamente celebra 1 millón de descargas. Está el evento que celebra 3 millones de descargas. Y evento que está relacionado con el primer Dragon Quest. Bien que te también te indiquen cuánto tiempo puede durar este evento para que puedas aprovecharlo. Claro, ahí justamente la primera parte del evento del Dragon Quest 1 dura, o sea, le quedan 8 días. 8 días para aprovechar ahí dentro de. Claro. Y O aquí sea, voy esos a. ocho Sí. días tú ya no puedes hacer nada más con ese evento y Sí, por eso, tienes son con el eventos resto. limitados. Y aquí justamente explica que si que llego a avanzar el nivel de Dragon Quest, te dan un monstruo. Un dragón verde. Y te van dando también equipamientos. Y además de eso, te dan. Algunos elementos que incluso te pueden servir para invocar monstruos con los Oh, qué tickets. interesante. Claro. Entonces, obviamente, por ese tipo de situaciones que es recomendable hacer los eventos. Y ahí verá cada uno que cómo aprovecha los tiempos que dispone para ir avanzando. ¿Tú cuántos enfrentamientos puedes tener en un rato? ¿Es ilimitado o es como cinco enfrentamientos y después? No, tú ¿Qué? tienes una barrita de energía que arriba, Ah, la que es ya. la estamina, Estamina. sí, y que justamente te va diciendo cuántas batallas puedes hacer. A medida que vas subiendo nivel, se recarga la estamina y en caso de que se te acabe, puedes utilizar algunas pociones para poder recuperarte la estamina. ¿Estamina se va recargando sola o siempre tienes que estar Sí, con no, pociones? todo sí se va recargando, tiene un tiempo de refresco. Perfecto. Y obviamente creo que es un punto cada 3 minutos, que es por lo general lo que ocurre con este tipo de juegos. ¿Cuánta la espera en caso que quieras como esperar a que solito se recargue? Aunque claro, si estás mucho más ansioso y tienes para irte como sanando, ahí verás cada uno también. Claro. Bueno, aquí vamos a avanzar un poquito más para que vean Dale, no, la sí, batalla contra aprovecho de un aclarar jefe que dudas. está dentro del capítulo 2. Ya. Si es que llegas a completar y obtuviste todas las medallitas, porque son como las de las misiones, tienes la opción de saltarte el nivel para simplemente, en vez de batallar, obtener las recompensas de estas. En caso de que estés recolectando materiales particulares. Un elemento en particular o invocación de monstruo, etcétera, como ya lo habías comentado. Claro. Entonces, aquí. Derechamente voy a entrar a batalla sin saltarlo. Ahí voy a esperar a que cargue. Y en este caso lo voy a hacer en modo automático, porque las decisiones también las puede tomar el mismo personaje. Ahora, hay batallas con los cuales. Aparte de enfrentarte a los monstruos, tienen una misión de que o derrotas a un monstruo en particular y los otros no dan tanto problema, o bien puedes también abrir cofres. En este caso, justamente esta escena tiene un cofre. Entonces, si veo que tengo la Pero posibilidad, durante la batalla, sí. Sí, durante la ah, batalla ya. tengo la posibilidad de recolectar el cofre. Para eso tengo que colocar el monstruo sobre el cofre y obviamente esperar a que se abra. Bien que hay interacción en la escena. Yo pensaba que era como los típicos ítems que obtenías ya al haber pasado la batalla. Bueno, en este caso lo dije que lo voy a hacer automático para que vean solamente qué es lo que pasa. En este caso ahí ya los monstruos se ponen a batallar, publican habilidades. Estoy en caso de que estés muy ocupado, igual deseas seguir avanzando en la historia.
Pero obviamente esto se da así que la batalla es fácil, o por lo menos no da tanta batalla, Se porque extiende demasiado. obviamente con enemigos más difíciles es más recomendable sí o sí que estarlos controlando. Por el hecho de que puedes intentar recuperarlos. Ah, claro, es que ahora me percaté, lo dejaste en automático. Sí. Que sea Solamente. auto. Qué Sí. bueno que también tenga esa modalidad. Y ahí, obviamente, al final te muestra la recompensa que vas obteniendo. Aquí, justamente, la parte de abajo dice cuánta estamina te gasta esta misión. En este caso, justamente por hacer esta misión, te gasta 3 puntos de estamina. Igual no es tanto, pero claro, yo creo que más adelante te va a hacer, te van a Claro, a medida que dar vas, muchísimo que más. vas avanzando, hacer las misiones consume más puntos de estamina. Y también tiene como cada misión, por lo menos en el modo historia y obviamente en las misiones que hagas de los eventos, tiene un cierto grado de dificultad que se indica por el CP, que son como los puntos de combate. A mayor el punto de combate, obviamente involucra que los monstruos que tienen que estar en tu party tienen que por lo menos tener ese nivel de esa cantidad de puntaje para poder hacer la misión. Similar o superior. Claro, tiene que hacer la suma de tu personaje, por lo menos esa cantidad, para intentar pasar la misión. Porque obviamente si tienes menos puntos, es muy posible que la misión fracase. Puede que te cueste, pero es más probable que fracase a que lo logres. Claro. Mira, a ver, aquí voy a explicar un poquito el tema. Nos vamos a party. Me gusta la interacción que tienen tus monstruitos mientras estás como viendo partes del Sí. menú y otras cosas. Entonces aquí en la parte de arriba te dice los puntos CP. Justamente se indica como party Claro, CP. Party CP, Sí, justamente. y ahí te dice el puntaje sumado que te da la combinación. La idea es justamente armarte una party que si es débil, por lo menos que tenga una buena cohesión para que puedan sobrevivir. O derechamente hacerte una party que tenga la mayor cantidad de puntos. Estaba viendo que veo como armas o simil están todos con candado. ¿Qué se debe? Ah, sí, es que por lo general los monstruos tienen bloqueado el equipamiento y solamente subiendo de nivel los monstruos se van desbloqueando. Oh, como por defecto, Sí, ahí entonces. justamente dice que para poder desbloquear el segundo slot de equipamiento tiene que estar el monstruo en rango 5. Creo que los tengo como en rango 2, creo. Porque una cosa es el nivel y otra cosa es el rango. Claro, porque está en nivel 33, pero creo que está en rango 1. S1 dice. O sea, los rangos se ven al lado de la letra. A ver, está justamente nivel S1. Déjame ver acá. Sí, creo que solamente está en rango 1. Entonces, ahí ya te dice que tienes que subir de monstruo y obviamente intentar superar cierta cantidad de rango para poder ir bloqueando y poder seguir Claro. potenciando a tu personaje. Pero a medida como has ido avanzando en batallas, quizás no sea tan extenso hasta llegar a ese nivel. No, 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 sí, Dependiendo también igual, lo que te obviamente al encuentres. inicio te va a costar un poco, pero en la medida que vas subiendo de nivel y pasando las escenas, se te vuelve más fácil realizar este tema de estar, ¿cómo se llama? Subiendo de nivel tus monstruos. Y por ahora esas son las opciones que tengo desbloqueado porque a medida que subes aún más se desbloquea la arena. Y la arena es la que te permite justamente realizar las batallas entre cuentas.
Ahí justamente hay modalidad de eventos que te permiten en la batalla de arena obtener ciertas recompensas semanales o también que tener ciertos eventos particulares que tengas que hacer batallas en grupo para derrotar un monstruo. Esos son como los aspectos generales que tienen estos tipos de juegos tácticos. Porque es cosas similares se puede ver, por ejemplo, si es que uno juega el Final Fantasy World of Divisions, que es el símil del Final Fantasy Tactics para celulares. Y creo que esos son como los aspectos generales que tiene el Dragon Quest Tactics. Obviamente, si eres muy fanático de la saga, no te puedes perder la oportunidad de jugarlo. En caso de que te gusten los juegos tácticos, también es bastante recomendado. Dado que al inicio puede que sea un poco diferente el tema, pero te vas acostumbrando rápidamente y por lo menos te permite ir subiendo de nivel paulatinamente rápido. Días y ya vas, o sea, ya tienes bastante potenciados tus monstruos, así que. Sí, obviamente es dentro de lo que pude jugar en ese En tiempo. tiempo, no es que haya jugado full día, porque uno también tiene otras cositas que hacer. Sí, es como para llegar también más preparado al streaming. Sí, yo no he tenido la oportunidad de jugarlo, así que desde la ignorancia te he estado haciendo estas consultas y te agradezco también que me hayas podido aclarar las Sí. dudas. Bueno, y bueno, una cosita finales. El juego incluye misiones diarias, semanales. De eventos y obviamente como de misiones generales que son de tu cuenta, A como nivel llegar hasta cierto historia, nivel para obtener cierta ah, ya. cantidad de recompensa, completar ciertos episodios para poder justamente Y si ya obtener. lo completaste, validar y reclamar Claro, la que esos son de recompensa. cuenta porque son permanentes, es decir, que los puedes completar independiente del tiempo. Pero obviamente las misiones diarias se van renovando, las misiones semanales se van renovando, las misiones de eventos están disponibles mientras estén los eventos. De acuerdo a los tiempos que también te va indicando, y eso pudimos verlo hace unos minutillos Sí. atrás. Todos los eventos duran la misma cantidad de días, así que hay que aprovechar en ese caso porque son ítems, no te podría decir que son raros, pero son como bastante específicos. Sí. Y también hay como actividades que uno realiza. Por ejemplo, si es que sube de nivel los monstruos, si es que realizas las misiones del juego dentro del mapa, del modo aventura. Si es que subes alguna habilidad, si es que utilizas la alquimia para invocar. O para preparar equipamiento y también por reclutar. Todas esas actividades te dan puntitos. Y esos puntos tienen una cierta cantidad máxima que puedes obtener diarias. Pero todo Como esto un te tope. significa, claro, todo esto te significa obtener monedas. Y estas monedas te sirven para justamente intercambiarlas por objetos. Por ejemplo, obtener tickets de invocación. Entre otras. Aquí, por ejemplo, voy a comprarme justamente uno para tener un ticket de invocación. Porque tenía guardado monedas también. Y ya con eso, en vez de gastar las 300 gemas que sale una invocación, me gasto el ticket. Ahí justamente voy a ocupar el ticket. Entonces, obviamente, premia al que realiza actividades diarias. Y que obviamente pase mayor cantidad de tiempo jugando. No se ve para nada complejo. No, no, no. Independiente que hayas podido jugar algún título anterior de Dragon Quest o sea este primer título jugando a través de smartphone, un Claro. celular. Bueno, aquí justamente me sale una invocación mejor que el Golem de Piedra y que está en rango B. Así que mucho mejor que el gato mago.
Y aquí justamente sé que haces una invocación de nivel 10. Te ofrece alguna de estas recompensas que está entre obtener algún pergamino para subir de nivel, oro, o incluso obtener una invocación asegurada de rango S. Todo es al azar, obviamente. Sí. Así que por ¿Hay eso es recomendable algún... hacerla en la invocación es por 10. Sí, ¿hay alguno que te pueda como seleccionar el premio? No, por ahora hay un evento en el cual tú puedes, si es que llegas a invocar, porque obviamente está disponible solamente por tiempo limitado, si llegas a invocar y no te convence ninguno de los monstruos, te puedes volver a tirar. Esto hasta que tengas una invocación lo suficientemente decente para decir, ya, con esto me quedo. Entonces, por ejemplo, con ese yo aproveché de hacer varios reinvocaciones hasta que me salieron tres invocaciones de rango S. Ya con ese me quedé. Y por eso es que tengo cuatro, porque aproveché ese mismo evento para obtener tres de forma gratuita. O sea, igual es dedicación. Está Sí, bien. no, sí, tuve que hacer ¿Quieres mejorar justamente? unos 50 lanzamientos para que me saliera. Es que ese es el tema. Es súper al azar. Pero de que se puede, se puede. Sí, se puede, se puede. Ah, imposible. Bueno, y eso, chicos, ahí justamente estuve por hacer invocación 50 veces. Obtuve alguna recompensa para experiencia y lo puedo ocupar para subir de nivel. Y eso es todo lo que se puede decir con respecto al Dragon Quest Tag. Aprovechen, obviamente, si es que están interesados, de probarlo ahora, porque puedo obtener las recompensas por las 3 millones de descargas. Y siguen aumentando, sí, el juego es bastante popular. Sí, Y como es obviamente, gratuito, sí. aprovechen. Este salió hace poco a nivel global porque estuvo disponible en Japón el año pasado. Expandió a nivel regional, así que justamente quienes somos, no solamente de Norteamérica y las Europas y el resto de las Asias. Podemos disfrutarlo desde acá, Latinoamérica, para el mundo, así que por lo mismo aprovechamos de compartir experiencia con ustedes. ¿Y qué tal se ve este título a través del Moto G9 Plus? Sí, agradecimientos a Motorola por habernos prestado el celular para poder realizar este tipo de streaming dedicado a juegos móviles, dado que los nuestros no nos daban lo suficiente para poder realizar. Oh, están muy viejitos, no dan el aguante. Hay que tener la posibilidad de acceder a estos smartphones y poderles traer cada viernes un nuevo juego. Nosotros felices de poder contribuir y de paso, si les gusta también o tienen dudas, quizás no, ni siquiera conocían el título, nos alegra saber que dejamos ahí la semillita para que intenten probarlo también en sus celulares. Sí, recuerda que si tienen dudas, este capítulo va a estar disponible en YouTube. Y si nos estás viendo a través de YouTube, puedes realizar cualquier consulta y trataremos de responderlas. Obviamente, dependiendo del tipo de juego y del tipo de experiencia que tengamos, podemos responderles y nos trataremos de buscar una respuesta en alguna otra parte que te pueda ayudar. Y obviamente, si es que les gusta el juego, pueden escribir sus comentarios si les interesa también y si van a aprovechar, porque si están viendo el anime, es una buena oportunidad para interiorizarse un poco más en el universo de Dragon Quest. Sí, hay muchos personajes ahí que ya hemos visto en el anime. También han sido guiños relacionados con otras series que ha sacado Akira Toriyama. Entonces, es una fusión de ¿cómo podríamos decirlo? Referencias Claro. que no se han perdido en todos estos años. Y Dragon Quest es antiguísimo. Sí, es una saga que ya lleva sus buenos años. Desde el 85, si no me equivoco. Y anda por ahí. Sí. Así que con esto
Estamos cerrando esta edición de Catando Juegos Móviles. Así que nos vamos al outro. Muchas gracias por vernos en esta edición. Recuerden que pueden visitar nuestro sitio www.paua.cl, donde podrán encontrar noticias, artículos, reseñas sobre videojuegos, sobre cine, sobre tecnología, sobre música. ¿Qué más, Fanny? No te escucho, Fanny. No. Bueno, se cayó la Fanny justo, no puede No ser. te preocupes, ya voy, estoy Ahí sí, corriendo. ahí sí, ahí Corre, sí. corre, ya. Uy, me asusté. Estabas hablando justamente del contenido del portal. También tenemos lo que son artículos de opinión, lo que son críticas, reseñas, entrevistas. Y dentro del resto del contenido también tenemos relacionados con series de televisión, panoramas online. Estuvimos hablando ahora último, informando más que nada, porque lo vas a hablar en Dorrevita el próximo lunes, lo que fue la primera patita de BlizzCon online. Así que ahí estábamos informando en el portal las fechas que se va a llevar a cabo, que es hoy, este 19, mejor dicho, y 20 de febrero. Como también algunos anuncios varios, actividades en paralelo, y si quieren obtener cosillas aprovechando que está la dinámica online, porque nada presencial ya que pandemia. Así que ahí dejando también panoramas online para que puedan disfrutar. Y ya que tiré el datito de lunes, cuéntame qué hay los días lunes en Twitch y en vivo El de Pago lunes hay Cero. completos. Ah, Completos. completada, Sí, la bailable. completada bailable. Sí, porque aprovechando de que pasaste el dato, el día lunes a las 8 tenemos otro capítulo más de Dorribito, donde justamente hablamos sobre videojuegos, sobre música de videojuegos y obviamente acompañado de Metaru, Max y Tenecan. Ahí estamos Los realizando. jinetes del apocalipsis, Sí, estamos tengo por realizando ahí. el podcast dedicado. Y obviamente si deseas escuchar los capítulos anteriores, puedes encontrarlos en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como PauaCL. O también en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast. Y además, este capítulo de Captando Juegos lo podrás encontrar en el mismo episodio, en el mismo canal de YouTube. Sí, tenemos una listita con todos los capítulos de Catando Juegos, como también estos días viernes donde aprovechamos de subir lo relacionado a juegos móviles. Así que ahí el datito pasado. Y tenemos una cita también con Catando Juegos de consola para el próximo miércoles en Twitch. Sí, vamos a estar Se jugando vienen al. unos barquitos. Sí, se vieron unos A los barquitos. barquitos Y durante el fin de semana vamos a tener streamings especiales. Ahí vamos a estar indicando las actividades. Van a ser alrededor de las 9. No podemos anunciarle nada porque tenemos que confirmar ese streaming especial. Pero de todas formas, o el sábado o el domingo podrán exacto. encontrar un streaming dedicado nuevamente a Scott Pilgrim vs. The World. Porque nos Ahora quedamos sí que va, ahora picados. sí que va. Sí, nos quedamos picados con la vez pasada que nos falló bastante el audio. Esperamos ahora sí tenerlo corregido. Como corresponde, y que nos puedan acompañar también, y estemos derrotando todos juntos a los siete ex malvados novios. Pobre Ramona. Sí, hay. El juego más recomendado relacionado a San Valentín. Ubisoft estaba recomendando bastante Scott Pilgrim vs. The World, The Game. La versión completa, así que dense una vueltecita, aprovechando que nos están viendo desde Twitch en vivo o en diferido en YouTube, porque siempre tenemos calendario de programación semanal para que conozcan cuáles son los programas que estaremos realizando, contenido, de qué, y se sumen también a la programación. Justamente. Bueno, los dejamos en esta edición de Catando Juegos. Soy Snow. Me acompañó Fanny Chan en los comentarios y en los controles. Yes. Y nos vemos en la próxima transmisión de Catando Juegos o Dorribit.
Así que atentos, chicos, y muchas gracias por vernos y por seguirnos si nos estás viendo a través de Twitch, o de suscribirte si nos estás viendo a través de YouTube. Eso, chicos, hasta la próxima transmisión. Chau, chau. Bye, bye.